Hola, muy buenas a todos y bienvenidos, vamos a hacer este vídeo de ofertas Empezamos por Indie Gala y tenemos Hump Day Bundle Y es que durante 18 días, madre mía 18 días, bueno, un montón de días Tenemos por tan solo un dólar Desert Ashes, que por cierto tiene cromos Mysterious Space Demented, vale, los tres para Steam Por 2,99 dólares, además de lo anterior Tendríamos Teddy Terror, Unium, Nightfall Aeros Quest Let there, be the, let, let there be life Madre mía bueno, Car Wasser eh, Off World and Line, Pocket God vs Desert ashes y Steel Rivals 3, 6, 9, 12. Básicamente 12 juegos por 3 dólares. Lo que pasa es que, bueno, sea lo que me suena por ahí alguno un poquito, el resto, la verdad, que no me, no me llama mucho la atención. Pero bueno, echadlos un vistazo porque puede ser que haya alguno que, que os guste, ¿vale? Seguimos en Indiegala y nos vamos a otro bundle que se llama Breathless in the Dark Bundle. Durante seis horas, este sí, durante seis horas y a precio reducido, tendríamos por un dólar Avis, The Rights of Eden, Nightmares from the Steep, The Cursed Heart, Time Mysteries 2, y ya si pagamos dos dólares, con además de lo anterior, nos llevaríamos Fairy Tale Mysteries 2. 9 Clues 2, Time Mysteries Free o 3, Demon Hunter, Dark Heritage y Queen Quest. Queen's Quest. Bueno, como digo, 3, 6, 9 juegos por 2.49 dólares con 49 y ojito, eso sí, quedan 6 horitas para que suba de precio. Normalmente suele subir de precio esto. De 2.49 lo suelen poner a 3.49. ¿Vale? Nos vamos a Daily Indie Game y tendríamos por aquí, vamos a ver... Enigmatis 2, The Mists of Ravensword Raven, Ravenwood, eso Por 99 céntimos de dólar tendríamos este juego para Steam. Si pagamos la media que actualmente está en 1.32 Nos llevaríamos dos copias del juego. Esto creo que es el típico juego de. De Hidden Mysteries. Estos. Eh. Ah, pues no tipo de aventura igual bueno ahí queda nos vamos hasta grupés y como no todos los bilta green light me les compro y este no podría ser menos bilta green light 36 8 juegos 1 dólar 25 qué juegos son no se sabe si sí se sabrá en 7 horitas pero si esperáis a que pasen esas 7 horas ya solamente podréis escoger 2 juegos por un dólar. Con lo cual, bueno, pues a mí me, siempre me gusta mucho el tema del Greenlight. Ya lo he dicho muchas veces. Con lo cual normalmente me lo suelo coger todos. Sin saber de qué va a ir, ¿eh? Ahí lo dejo. Vita Greenlight 36. Seguimos en grupos y es que tenemos One Sea Company and Gear Bundle, En el que... A ver, a ver, a ver. Aquí tenemos. Por dos dólares tendríamos estos juegos. UFO Aftermath, after rig, rig and Roll. Real Warfare 1242, and 2, I'm 2 Clone Wars y 762 High Calibre Bueno, pues por 2 dólares tendríamos estos juegos Pero es que por 3 dólares, además de lo anterior, tendríamos Cuban Missile Crisis más eh, Ice Crusader Pack, Death to Spies, Elven Legacy, El Matador Theater of War 2, África 1943 y Necrovision Lost Company. Y si en vez de 3 dólares pagamos 4, además de todo lo anterior, se desbloquearían estos juegos que serían Faces of War, Freighticon, Con, este, este juego muy entretenido, ¿eh? Este juego subí un, una serie en el canal, lo, lo podéis echar un vistazo, este está bastante chulo este. Stalingrad, Theater of War 2, Centauro, Fairy Tale about Father Frost, Ivana Natas, Nastia, y Elven Legacy Ranger con un 2 y... The Tomorrow World. Oye, pues estamos hablando de 3 y 3, son 6 y 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 juegos por 4 dólares. Oye, a poquito que os guste un par de juegos, yo creo que se pueden amortizar, ¿eh? Es un montón de juegos. Seguramente luego habrá algunos de ellos con cromos. Bueno, pues lo dicho, esta oferta durará. Uh, vale. 4.200 eh, ventas más, ¿vale? Se han comprado por ahora 788, pues cuando se finalice esto, ahí acaba. Nos, nos vamos hasta Humble Bundle, y es que tenemos Humble Weekly Bundle Sports, en el cual por tan solo un dólar, Tendríamos estos tres juegos Max Gettleman, Cuadriga y Oliori. Yo os diría que simplemente por el Cuadriga ya merecería muchísimo la pena este bundle, porque de hecho Cuadriga es uno de los juegos que quiero subir eh, de estrategia al canal. Un juego de desarrollo, creo recordar, por una empresa española, Turnopia, vale, editado por Slytherin y, y va sobre los carros estos de, de romanos. Ya os digo, este juego además cuesta ya solamente este juego Y no se suele rebajar nunca, eh Cuesta en torno a 10, 15 euros O 20 euros, creo no recordar En Steam y en Slytherin Yo a mí ya simplemente este, ya os digo, me merece la pena Pero bueno, ahí ya cada uno Si pagamos ahora mismo la media que está en 3,63 Además de llevarnos lo anterior Nos desbloquearían estos tre otros tres juegos Que es eh, WREC World Racing Car 4 Vertiginous Golf Y Sports Friends Bueno y si ya pagamos 10 dólares, además de lo anterior, nos llevaríamos este OOTP Baseball 16. ¿vale? Bueno, esto ya es a cuestión de gustos. Yo de aquí me cogería, si me tuviera que coger alguno, este. Lo que pasa es que este justo le tengo, pero me cogería el pack 1. ¿vale? Seguimos adelante. A ver un segundito. ahí Es que ya me empieza a molestar. Voy a mover el. Aquí. El Bandicam, porque me empieza a molestar ya las, las pestañas. Vale. The Bootle Stars. Fully Loaded. Bundle, el cual por tan solo un dólar tenemos pues, ah no, tenemos varios tiers, <laughs> vale. Por un dólar tendríamos estos tres juegos, como es Funk of Titans, Black Sails, The Ghost Ship y Zombie Office Politics, que os tengo que decir que este juego le vamos a tener en el canal, en la sección Conociendo a, dentro de muy poquito, muy entretenido este juego, eh, Zombie Office Politics. Politics Y si ya pagamos 3 dólares con 79, además de llevarnos lo anterior, el tier 1, tendríamos por aquí Zombie Kill of the Weak, Reborn, The Legend of Dark Witch, Son of Nor, The Trauma Project. Este es muy interesante. Supreme Ruler 1936. Este es muy interesante también. Este, este bundle me lo he cogido yo. ¿eh? Ship Lord, Take bueno, de <laughs> Talisman Tiger 4. Terra Lander y Storm Manager Cellular Edition. Este es un juego que también quería subir al canal. Salió hace poquito en Steam, aunque lo tengo yo ya de, en un bootle anteriormente. Lo que pasa es que está todavía tan sumamente verde que es que... Pff, no sé si hacerlo en el punto de mira, no lo sé. Pero bueno, que sepáis que, bueno, que por tres dólares con tendríamos esos dos tier. Pasamos, seguimos en, a bundle Stars y tenemos Invaders Bundle. Por un dólar con tendríamos por aquí un único tier que sería... Con los juegos Dust of Hell, eh, Helic Rescue, Boys Invaders, Vultures for NetHack, Selfie Sisters of the Amniotic Lens, Proto Rider, Galactic, Co Galactic Conquerors, Bunker of Underground Game, Terra Blaster, Sumo Revise y Vampire of the Sands. No conozco ninguno, pero bueno, $1.99, ¿vale? Lo podéis echar un vistazo en los juegos a ver en Steam y a ver qué os parece. Seguimos en, en, en Bootle Stars y tendríamos aquí un juego. A mi parecer muy interesante, ¿vale? Y además por 3 euritos tenerle, yo creo que es una auténtica delicia y estaríamos hablando de Europa Universalis 3 complete. Sobre todo pues aquellos que igual estáis esperando el Europa Universalis 4 a que baje de precio. Creo que puede ser muy interesante este juego, es muy bueno, ¿eh? Muy interesante. Bueno pues ahí lo tendríamos por 3 euritos, además yo creo que este precio es de los más bajos que ha tenido este juego. Y luego también tendríamos el Ancient Space por 4 dólares. Este juego... Eh, tiene, no, no está teniendo muy buena crítica De hecho, yo este juego le tengo Le tenía en la lista de deseados Finalmente le compré una vez No le he vuelto a jugar Pero leyendo luego críticas Se quedó un poquito ahí con... Vale, porque le ves así Y parece muy espectacular, la verdad ¿eh? De estrategia y tal Pero luego lo, lo enfocaron más al la, a la RTS Yo a mí ese género no me, no me va mucho Y se quedó ahí un poquito a, media, a medio camino, yo creo Pero bueno, ahí lo tenéis por tres dólares con Muy buen precio eh, Echadme un vistazo. Nos vamos ahora a Super Duper Bundle. Y es que han sacado Super Bad Game Bundle por un dólar. Red Lake, Wood Adventures, Ast Astro Emporia, All A Roll 3D, Retention, N Not Without My Donuts, Checo in the Castle of Lucio, Bolstead y Eron. Bueno, pues todos ellos para Steam y todos ellos por tan solo un dólar. Vale. Seguimos adelante y tenemos aquí un juego gratuito. ¿Cuál? Pues aquí lo tenemos, Dog Fighter. Simplemente lo único que tenéis que hacer es poner vuestra cuenta de correo electrónico aquí. ¿Vale? Y creo que no hace falta que hagáis nada más. Directamente le dais aquí a Enter y automáticamente os enviarán la, la key del juego a vuestra cuenta de correo electrónico para activar en Steam. Seguimos y nos vamos hasta Indie Game Stands. Como cada cuatro días, Cat Interestelar. Quedan 18 horitas. Este ya no sé si le, le publiqué en el anterior vídeo, ya no me acuerdo. Pero bueno, ante las dudas lo, lo, lo pongo aquí y ya está. Cat Interestelar para Steam, por tan solo un dólar si pagamos la media. Ah, no, qué cabrones. Solamente tendremos la versión en Steam. Si pagamos la media, o sea, si no pagamos la media, yo creo que esto solamente sería DRM Free. Yo tal y como lo estoy viendo aquí, la versión Steam sería si pagando la media. De todas formas, os digo, yo al menos lo que he visto de información de este juego no está muy para allá. ¿eh? Pero bueno, ahí lo tenéis. Nos vamos hasta Gamers Gate. Y es que tenemos XCOM Complete. Bundle o Complete Edition, ¿vale? El XCOM, lo que es el Enemy Unknown, con lo cual es un pack que vendría el Enemy Unknown, la expansión Enemy Within y estos DLCs. Todo ello por tan solo 6 euros. Considero que es un magnífico precio, ¿vale? Para este juego. Probablemente, igual en algún momento, este juego, esto hasta un pelín más barato, tal vez por 5 euros o algo así, me quiere sonar de alguna vez. Pero bueno, en cualquier caso, es un magnífico juego, ¿vale? Y ya por último, tendríamos otro juego gratuito, que sería Enemy Mine. Lo único que tenéis que hacer es exactamente lo mismo. Poner aquí vuestra cuenta de correo electrónico. Esto, pasad de todo ello y le dais aquí a Enter. Y supuestamente os enviarán la Key de este juego para activar en Steam. Así que vamos a dejar aquí el vídeo de ofertas. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Si es así, no os olvidéis de comentar, de dar a Like, de compartir. Eso ya sabéis que ayuda muchísimo al canal y ayuda a que este vídeo pues, lo pueda ver más gente. Así que nada más entonces. Muchas gracias a todos y hasta luego.